Curitiba, la Europa brasileña. Conocida por su hermoso paisajismo, una gran metrópoli valorada por su muy buen funcionamiento. Calles limpias, transporte público actualizado, parques en perfecto estado de conservación de sus áreas verdes y puntos turísticos muy acogedores, entre otros factores que son característicos de la ciudad. Sin duda entendemos por qué Curitiba es reconocida como la capital ecológica de Paraná. Aquí les habla María Cortés una vez más y yo los invito a que se queden hasta el final para conocer más de esta ciudad. Si hay una ciudad modelo de planificación urbana sostenible en América Latina, esta es Curitiba, la principal urbe del sur de Brasil y capital de Paraná. Ecología y sostenibilidad han sido clave en el éxito de esta ciudad. El gobierno del arquitecto y político Jaime Lerner quiso preparar Curitiba para el siglo XXI y para ello lideró una planificación urbana basada en el desarrollo sostenible, edificios que debían rodear a la naturaleza y no al revés. Acceso único de peatones en el casco histórico de la ciudad, perfeccionamiento del sistema de transporte, fachadas y terrazas verdes en los rascacielos para ahorrar energía, formación de la ciudadanía, creación de un sistema de parques para optimizar el drenaje de la ciudad. Decenios después, los resultados son ampliamente satisfactorios. Aunque la ciudad afronta también importantes restos, aún así Curitiba tiene 52 metros cuadrados de áreas verdes por persona. El mejor sistema de transporte público de Sudamérica con capacidad para cubrir el 100% de la población. Más de 1 millón de árboles sembrados en vías y carreteras y una red de 28 parques y bosques. El desarrollo ecologista permitió convertir a Curitiba en una ciudad eficiente. Un chiste que circula por internet dice, ¿qué es el ego? El pequeño curitibano que vive dentro de cada uno de ellos. Esta localidad del estado de Paraná, al sur de Brasil, tiene fama eterna de quererse mucho a sí misma. La avalan varios estudios que la sitúan como la mejor ciudad del país, según un premio de la agencia de Austin Rating y la revista Istoe en 2015, y la más verde de América Latina, de acuerdo con un informe. Desde los 70, Curitiba tiene fama internacional porque hay dinero, porque se vive bien, porque allí los vecinos se preocupan por el urbanismo y la sostenibilidad. El resto de brasileños bromean a veces con el carácter frío y europeo del municipio, donde si fuera poco, el tiempo no acompaña. Suele decirse que en un día de Curitiba caben las 4 estaciones. Esta próspera ciudad brasileña ostenta su influencia europea, su centro histórico, sus maravillas arquitectónicas y sus bellos parques te invitan a explorarlos. Esta moderna ciudad del sur de Brasil es una urbe floreciente con raíces muy ricas. Curitiba originalmente es una ciudad minera que fue construida por inmigrantes europeos, lo que se refleja en su arquitectura, planificación y cultura. Los paisajes de Curitiba se extienden desde su centro histórico e incluyen parques floridos, fuentes con cascadas y bosques bien cuidados. Si viajas al sur para visitar la selva brasileña, puedes hacer una escala en Curitiba para vivir una experiencia que muchos turistas pasan por alto. Aquí podrás ver algunas de las obras arquitectónicas más famosas de la ciudad vieja. Grandes porciones de la ciudad han empezado a sucumbir al deterioro, pero aún así podrás observar otros edificios de inspiración germánica bien preservados. Los domingos puedes visitar el mercado de artesanías que ocupan las calles empedradas. Disfruta de una tarde de música o representaciones escénicas en el Teatro Guaira. El edificio más emblemático de la zona está fuera del centro de la ciudad, el Jardín Botánico de Curitiba. Posee un importante y prestigioso invernadero. Este ícono de la ciudad es hogar de muchas especies de plantas tropicales de todo el mundo, mientras que el bosque circundante contiene árboles nativos y fuentes. Recorre los senderos que conducen al parque para observar las especies de fauna local. Puedes aprender del legado germánico que ayudó a darle forma a Curitiba mientras contemplas los paisajes en el bosque alemán. Puedes ver pinturas, artesanías y objetos históricos pertenecientes a la comunidad de inmigrantes antes de recorrer el bosque. Disfruta la variedad gastronómica de Curitiba, el churrasco brasileño o una selección de platillos preferidos de los pobladores alemanes y japoneses. En el distrito de Santa Felicidad,
También puedes encontrar platillos de la cocina italiana. Curitiba tiene un aeropuerto internacional. La ciudad está a 400 kilómetros, 250 millas al suroeste de Sao Paulo. El eficiente y económico servicio de autobuses de Curitiba facilita el traslado por la mayoría de los barrios de la ciudad. Súbete al CR Verde Express para explorar la majestuosa costa al este de la ciudad. El tren escénico sale cada mañana y es una de las principales atracciones de Curitiba. Curitiba, como se pronuncia en portugués, es una ciudad brasileña capital del estado de Paraná, como les mencioné, localizada en el primer altiplano paranaense. De acuerdo con la estimación de 2014, su población es de 1.864.416 habitantes, siendo la mayor ciudad del sur del país. Con la instalación del polo automovilístico, el segundo mayor del país, la región metropolitana viene experimentando un alto índice de crecimiento poblacional y económico. Empresas como la Nissan, Renault, New Holland y Volvo traen a la ciudad una atmósfera cosmopolita, además de impulsar el comercio local con el mayor número de centros comerciales e hipermercados de la región sur. Recientemente un estudio puso a la ciudad en el puesto número 1 del país en lo que respecta a educación. Curitiba está entre los 3 municipios con la mejor infraestructura del país, solo por detrás de Sao Paulo y Río de Janeiro. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora paulista Simons, creo que se pronuncia así, asociados en colaboración con Exami, Curitiba es una de las 5 mejores ciudades para invertir de América Latina, según una investigación de la revista América Economía, publicada en la edición especial Ciudades 2006, que tiene como título La ciudad innovadora. Curitiba está en cabeza junto con importantes capitales como Ciudad de México, Buenos Aires y Brasilia. Ocupando la 5ª posición en la clasificación, se tuvieron en cuenta las principales economías latinoamericanas o aquellas que tienen relevancia para los negocios realizados en el continente. Por delante de la capital paranaense están solo Sao Paulo, Santiago, en primer lugar, en Chile, Monterrey, en México y Miami, en los Estados Unidos. Siguiendo una metodología internacional en la que el Producto Interno Bruto per cápita se ajusta de acuerdo al coste de la vida y los índices de violencia de las ciudades investigadas. El Producto Interno Bruto curitibano alcanza los $26,500 con un parque industrial de 43 millones de metros cuadrados. La región metropolitana de Curitiba ha atraído grandes empresas. Es una de las ciudades más ricas de Brasil y de América Latina. Esto ha sido todo el video, yo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video y que la paz de Dios sea con todos ustedes.